Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía,
nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos.
Muy buenas, venimos ahora aquí a retransmitir el partido de la primera jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola entre el Motivco y el Elda Prestigio, que es un recién descendido a la categoría. Después de 11 años que ha estado en categorías inferiores, este año ha subido a la Liga Guerrera Ciberdrola. Esperemos en este primer partido un poco que los equipos todavía se van haciendo a lo que es la temporada, después de acabar la pretemporada y demás. Entonces, bueno, aquí en el Motivco veremos bastantes caras conocidas del año pasado y otros fichajes nuevos, entre ellos el de Guillermo Algorri, que es el que se sienta en el banquillo esta nueva temporada. Y en el de Prestigio tendremos a Chemas Vives dirigiendo a su equipo. El primer balón en juego va a ser para el equipo visitante, el de Prestigio, que su sitio de titular va a ser en la portería. Va a estar María Asunción y luego como extremo derecho Águeda Rafaela, y luego tenemos a Bea Escribano, Sofía Clara, Lucía García y Fernanda Lima en posiciones de ataque. Dirigen el partido los señores colegiados Alejandro Laoz y Asel Rilova. Empieza el partido con el balón en manos del Elda Prestigio. Se saludan como viene siendo habitual entre los dos equipos al empezar los partidos, las jugadoras. Y ahí ya está moviendo el balón Bea Escribano. Vemos en la defensa del Motivco como una de las nuevas incorporaciones, que es Rocío Rojas con número 57, defiende como segunda. Vemos una defensa 6-0. Y primer golpe realizado por el Motivco, gracias a la gran ayuda defensiva de sus compañeras a la recepción del pivote Sol Arianda. Ahora han pitado los colegiados infracción y entonces primera pérdida de balón del Elda Prestigio. Primer ataque del Motivco. Moviendo el balón Mina Novovich. Golpe realizado sobre Mina Novovich, que la misma jugadora saca el golpe franco. Mueve el balón Rocío Rojas. A la derecha tenemos a Lonazar, con el extremo derecho Paula Valdivia, Mina en la izquierda y María en el extremo izquierdo. Primera pérdida de balón de Mina Novovich, que contraataque del Elda Prestigio y gol de la extremo izquierda con el número 11 Fernanda Lima en contraataque. En la portería del Motivco tenemos a una de las nuevas fichajes, como es Aida, la portería. Cruce de Rocío Rojas para Lorena Zarco. Ahora va Mina y golpe franco sobre Mina. Un golpe franco que saca Naila de Andrés sobre Rocío Rojas, que intenta jugar el 2-2. Y primera parada, lanzamiento de Rocío Rojas, primera parada de la portera Lucía Prades. Vemos el ataque, el cambio de ataque de defensa de la número 22, que solamente defiende por la número 9, que es María de Gracia, que solo ataca en la lateral izquierdo. Vemos un buen ambiente en el pabellón de la arena. Va a ser el primer partido de liga y ahí va. Mueve ahora la número 9 y golpe franco realizado sobre la defensa del Motivco. Sigue el movimiento el balón y otra pérdida de balón el Elda Prestigio. Segunda pérdida del Elda Prestigio en el segundo ataque posicional. Y va a atacar el Motivco. Y otra pérdida de balón del Motivco. Es lo que veníamos comentando, que en los primeros inicios de partido, debido a que es la primera jornada, se nota ya todavía el ritmo de pretemporada, que no está la temporada asentada. Y entonces en eso se ven las primeras pérdidas de balón por ambos equipos. Mueve la número 33 Beatriz Escribano para nuevamente sobre a Clara. Sofía Clara, que va al medio después de hacer una permuta e intenta jugar el 2-2 con cruce con la número 9, que es María de Gracia. Continúa el balón María de Gracia en el centro atacando. Continúa el balón al extremo derecho. Y gol de la número 14, Águeda Rafaela.
que lanza una vaselina sobre Aida. Saca rápido el de gol Matizko para intentar atacar rápidamente. Y golpe franco. Con amonestación para el número 20, que es Sofía Clara. Manda la jugada Rocío Rojas, manda la jugada. Vamos. Mueve el balón allá de tres para Lorena Zarco, va Naila. Y gol. Gol de Mijanović. Y primera exclusión del partido para la número 13. Primera exclusión del partido para la número 13. Debido a una gran finta de Mijanović. Y gol. 2-1 para el equipo del Elda Prestigio. Vamos a atacar en inferioridad el de Prestigio, que juega sin portera para hacer un 6 contra 6. Tiene que estar atento el Motivko para intentar recuperar el balón rápido y aprovechar esa que no juega portera. Ya va a hacer cambio rápido, lanzamiento fuera de la número 20, Sofía Clara. Y entonces ahora prende el ataque el Motivko, que no le han dejado correr rápidamente ya que el balón ha ido desviado. Ahora ataca en superioridad Motivko. Manda jugada de nuevo Rocío Rojas, que este año es la que dirige el ataque del equipo morado. Y lanza el balón al extremo a Paula Valdivia y parada de la portera Lucía Prades. ¡Vamos equipo fuerte defensora! ¡Esta defensa! ¡Esta defensa! Ataca el otra vez en la Prestigio en inferioridad numérica sin portera. Manda una jugada con bastantes cruces y permutes para intentar confundir la defensa de local. Siguen ahí, sigue moviendo el balón y muy bien ahora Lorena Zarco en el centro de la defensa, que había hecho el cambio con Naila, parando el ataque del equipo visitante. Vuelve a atacar otra vez y aprovechando un descuadre en la defensa, entra Beatriz Escribano por el centro de defensa para meter gol. Saca rápido el Motivko para pillar un contragol sin portera. Y vuelve a parar otra vez la número 55 a un lanzamiento claro de Lorena Zarco desde 6 metros. El equipo local está jugando muy bien ataque rápidamente, continuando bien el balón, pero bueno, está teniendo mucho acierto la portera visitante parando los últimos lanzamientos de 6 metros, tanto de Paula Valdivia como de Lorena Zarco. Ya está, recupera la excluida el equipo visitante y vuelve a jugar ya en igualdad numérica. Lanzamiento fuera de la número 9, María de Gracia por el lateral izquierdo al hacer una finta uno para uno con su oponente. Rápido balón, continúa de rápido balón y otra pérdida de balón en ataque del equipo de local, que propicia un contraataque de la número 11, que con un magnífico liftado mete gol para poner el 3-1, el 1-3 en el marcador. Fernanda Lima acaba de meter, perdón, 1-4 el marcador. Estos primeros minutos estamos viendo el equipo local un poco también presa de los nervios de ser el primer partido que juega en casa, muchas de algunas jugadoras que no están todavía sentadas o no se conocen de haber jugado años anteriores, y luego con muchas pérdidas de balón. Muy buena la jugada al 2-2 de Mina con Aire Andrés, que propicia el gol del 4-2. Ahora, un buen 2-2 lateral con pivote, aprovechando un desdoblamiento, y una lástima, recupera el balón Lorena Zarco, pero pitan los colegiados falta y procede a sacar otra vez el golpe el equipo visitante. Cruce del central para el lateral, cruce otra vez y juega Bea Escribano, que ahora intenta, y golpe franco sobre Bea Escribano. Bea Escribano es la central del equipo visitante, que es la que organiza y manda las jugadas, y otra que se vuelve a colocar de central con la número 20 Sofía Clara en lateral, que ahora se pone central, y otra pérdida de balón, pero bueno, la ha tocado Lorena Zarco y al final el saque de banda favorable al equipo visitante. Está en pasivo y balón al pivote y 7 metros organizado por defensa interior al hacer la ayuda de Mina Novovic. Va el lanzamiento de 7 metros, la jugadora número 11, Fernanda Lima, y en la portería tenemos a Aida Fernández.
amaga y lanzamiento a la derecha abajo de la jugadora. 5-2 para el equipo visitante. Equipo recién ascendido que estamos viendo que defiende muy en defensa 6-0, bastante intensa tocando y sobre todo lo tienen claro lo de pérdidas de balón del equipo contrario y subir al contraataque. Vuelve a mandar jugada a Rocío Rojas. Sale el pivote Naila Andrés por detrás de Rocío Rojas. Juega la jugada, se coloca cerrada con el medio con una presión bastante de la defensora central que casi provoca la pérdida de balón y le saca un golpe franco. Va Naila al medio. Continúa el balón para un arco pasivo, pitan los colegiados, balón al pivote, con buen desmarque y lástima, lanzamiento fuera de Naila Andrés. Había hecho un muy buen desmarque por detrás de las defensoras centrales y había recibido sola. Sube el balón de segunda lada en la Prestigio, juega la número 9, que pierde el balón y contraataque. Contraataque de Paula Valdivia, sola que será Paula Valdivia y gol de Paula Valdivia. 5-3. Lo que estamos hablando. Las pérdidas de balón al final, en estos primeros minutos, es lo que decanta los goles a favor de un equipo o de otro, prácticamente, ya que en los ataques posicionales están siendo un poco más parados, más estáticos. Pero las pérdidas de balón que llevamos tres cada equipo, al final es un poco la diferencia en el marcador. Ahora un ataque de Prestigio bastante más lento, manda Bea Escribano jugada. Y gol. De penetración de la número 20, Sofía Clara. Saca rápido Rocío Rojas para Lorena Zarco. Y le pitan pasos a Lorena Zarco. Había metido gol, pero le han pitado pasos. Aprovecha la pérdida, sube el balón de segunda oleada en la Prestigio. Y parada de Aida Fernández al lanzamiento de la extremo izquierda, que es María Asunción. Perdón, la extremo izquierdo que es Andrea Claramonte. Muy buena parada de Aida Fernández. Juega en ataque, acaban de hacer cambio. Lorena Zargo acaba de hacer cambio. Sale Rocío Rojas al banquillo y entra a jugar Marta da Silva. Otro de los nuevos fichajes este año del equipo. Va María Marta da Silva al medio. Juega el dos parados con el pivote y parada de la portera al lanzamiento de Nelia Andrés. Sube, aprovecha la subida segunda ala rápidamente del equipo de Elda. Y lanzamiento fuera, que pitan 7 metros. 7 metros pitados por tal. Parece ser que la inclusión de la jugadora se ha hecho daño al agarrarla el brazo. Y tenemos exclusión a la número 19, Marta da Silva. Acababa de entrar al terreno de juego. Otros 7 metros que va a lanzar Águeda Rafaela. Y sale en el cambio en la portería también. Sale Raquel. Y no, lanzamiento por entre las piernas de Raquel, pero da en el poste, da en el larguero y bota fuera de la línea. Sí, que no ha metido. Vamos a aprovechar ahora mismo que hay cambio de portería. El Motivko vuelve a jugar sin portera, como antes lo hizo el de Prestigio, y vuelve a entrar Rocío Rojas al cambio. Mueve el balón, manda jugada, mueve el balón. María va por detrás de Mina. Lorena para Rocío, Mina para Lorena, y Lorena que entra sola por el hueco y vuelve a parar la portera, que lanza un puerta a puerta al no haber portera en el Motivko y la lanza fuera. Claro, al aprovechar el Motivko juega sin portera para igualar el ataque, se ha atrevido a lanzar un puerta a puerta y lo ha lanzado fuera por poco. Vuelve otra vez Motivko a jugar sin portera. Vuelve otra vez a mandar jugada otra vez. Manda jugada a Rocío Rojas otra vez. Rocío para Zarco. Rocío, Mina para María. María para Rocío. Y Mina al medio que va, lanza y blocaje. Y la portera vuelve a lanzar otro puerta a puerta. Y ahora sí, mete gol. Gol de la número 55, Lucía Prades, a puerta vacía. Es a lo que se arriesgan los equipos que juegan sin portera. Se arriesgan a que el lanzamiento o una pérdida de balón
les ocasione un lanzamiento puerta a puerta, que digamos, no es fácil meter un lanzamiento puerta a puerta, aunque lo parezca, no es fácil. Vuelve a mandar jugada, Rocío otra vez. Vemos al equipo local bastante nervioso, con bastantes pérdidas de balón, mucha inseguridad, fruto tal vez del marcador y de las pérdidas. Y otra pérdida de balón del equipo local, que vuelve a lanzar sin portera. Y esta vez Águeda Rafaela intentó el saque de banda, lanzar a portería, pero le da tiempo a llegar a Aida y ha podido meter gol, ha podido parar el balón. Vemos cambio en el equipo local, sale al pivote Yuselei Pereira, otro de los fichajes este año, y se sienta Naila. Vamos a ver si el equipo local empieza a jugar un poco más tranquilo y no tiene con tantas pérdidas de balón, porque las pérdidas de balón al final han sido pérdidas de balón sin que muchas de ellas, sin mucha presión del equipo defensor. Lanza a Lorena y vuelve a parar la portera. Para otra vez Lucía Prades, que está haciendo un partidazo. No llevamos la cuenta de las paradas, pero debe haber 7-8. Golpe franco sobre la número 20, Sofía Clara. Y hay cambio de ataque-defensa. Sale Carol da Silva a defender. Y como le dijimos a las anteriores, otra de las nuevas jugadoras este año traído. Esta jugadora ha venido de Guardés este año. Y ahí la tenemos en el centro de defensa junto con Mina. Balón para Bea Escribano. Bea Escribano, que intenta fintar a la defensora. Y 7 metros y exclusión de Mina Novovic. Ha ido a fintar a la defensora, no le han ido a hacer la ayuda y se ha girado y ha provocado la exclusión de Mina Novovic. Se están protestando que ha habido pasos previamente, pero el señor colegiado no los ha visto así. Ahora vuelve Raquel a la portería en 7 metros, cambian la lanzadora, lanza Fernanda Lima, amaga y lanzamiento fuera. Lanzamiento fuera, vuelve a botar por debajo de la portería y se le va por encima de la portería. De momento, los 7 metros a favor del Prestigio, 1 de 3, que le ha metido una, pero a Raquel que sale para los 7 metros lleva 2 de 2 de efectividad. Vuelve a jugar sin portero a la calzada. Sale Marta da Silva al centro del equipo. Va a jugar el balón al pivote y 7 metros, balón para Yuselei, 7 metros. Muy bien jugado el balón por Marta da Silva, el 2 para 2. Con Yuselei, que lo ha cogido muy bien y juega el 2 para, y se ha jugado el 2 para 2. Al lanzamiento del 7 metros, Paula da Silva. A ver si mete el cuarto gol en el marcador. Va Paula da Silva, para Paula Valdivia. Y gol de Paula Valdivia, amaga y lanzamiento. 7-4 favorable al Elda Prestigio. Recordamos que la calzada ahora está en inferioridad por la exclusión, así que defenderá con uno menos. Veremos el Elda Prestigio cómo plantea este ataque en superioridad. Y muy buena jugada en superioridad, que ha habido un lanzamiento al pivote con desdoblamiento y casi la ha parado Aida. La ha tocado, pero la ha metido. Aida, que vuelve a hacer cambio ataque-defensa para jugar otra vez el 6 para 6 en ataque en la calzada. Marta da Silva, Suselén, que sale para afuera. Va Carol da Silva al ataque. Y golpe franco. Golpe franco, lanzamiento de Carol da Silva. Va Marta da Silva, juega el 2 para 2. Y 7 metros. Y 7 metros, sí, parece que la gente protesta exclusión porque le han tocado en la cara a Marta da Silva, pero los señores colegiados no han pitado nada. 7 metros, aunque haya sido gol de Yuselei, le han pitado 7 metros por pisar al lanzar. Vuelve Paula Valdivia al lanzamiento de 7 metros. Ahí va Paula Valdivia. Amaga. Y para Lucía Prades. Ya ha recuperado la jugadora excluida el equipo local y entonces ahora ya volvemos a estar los equipos en igualdad numérica. Esta primera parte estamos viendo que el equipo local está
fallando bastantes lanzamientos debido al gran acierto que está teniendo. Lanzamiento de la número 9 que para Aida. Estábamos comentando que en esta primera parte estamos viendo que el equipo local estaba teniendo bastantes fallos en los lanzamientos debido a la gran efectividad que está teniendo la portera visitante, como es Lucía Prades. Ahí va en ataque local, va en ataque el Mina. Mina para Marta da Silva, que entra por el hueco y vuelve para Lucía Prades. Recupera el balón en defensa, que hace un golpe franco, pero nada. Vuelve a parar la portera Lucía Prades, que está haciendo un auténtico partidazo de primera parte en cuanto a paradas. Juega en ataque tranquilamente el equipo del Da Prestigio. Bea Escribano para la número María de Gracia para Sofía Clara. Sofía Clara que va a lanzar. Lanzamiento fuera de Sofía Clara. Ataca el equipo local corriendo en carrera. Cambio, ya hay cambios en el equipo local. Sale María del terreno de juego y entra Lucía Laguna. Sale Carol da Silva, que está haciendo el cambio ataque-defensa con Yuseley Pereira. Manda jugada Marta da Silva. Marta da Silva en Mina Novovic al medio. Marta da Silva en lateral. Lorena Zarco. Sale el pivote. Marta da Silva que va al centro ahora. Que le han hecho golpe al intentarlo. Muy buena jugada. Cruce de Marta da Silva para Lorena Zarco, que con una finta engaña a la defensora central, lanza y mete gol. Rápido, saca rápido el Da Prestigio y golpe franco. El Da Prestigio lo tiene muy claro. Cada gol que le meta no guarde de balón, saca rápido para que el equipo local no le dé tiempo de hacer ataque de defensa, el cambio de ataque de defensa. Lanzamiento de la número 20, Sofía Clara, y gol. La toca Aida, pero no es capaz de pararla. Intenta sacar rápido el equipo local, pero los manda a los señores colegiados repetir. Lástima esos lanzamientos, que la portera local nos está tocándolos, pero no es capaz de pararlos. Ataca al equipo local para intentar meter el 9-6 en el marcador. Lanzamiento de Mina y golazo de Mina. Saca rápido el equipo local, saca rápido. Y golpe franco de Lorena. Tiene que estar atento al equipo local para eso, que rápido se intentará hacer el golpe para que le dé tiempo a hacer el cambio de ataque defensa y le dé tiempo a Carol da Silva a entrar a defender en el centro de la defensa. 6-9 en el marcador. Ataca Bea Escribano que va a fintar a Mina y ahora es Mina capaz de tenerla. Nos acordamos que Mina tiene una exclusión. Entonces, bueno, tiene que estar atento en esas fintas. Bea Escribano al medio para jugar el 2-2. Los pasos con el pivote que cortan el balón. Lástima que le llega el rechace a la número 9, María de Gracia, y hace golpe franco. María de Gracia en el centro, le pasivan los señores colegiados. Va al medio y golpe franco. Golpe franco sobre la número 9, María de Gracia. Saca Soldarianna, que es la pivote, para María de Gracia. Lanzamiento y para Aida. Muy bien parado Aida. Saca rápido Marta Silva, va al medio. Lorena en ataque y pérdida de balón para intentar jugar con la pivote. Lástima ese pase, porque entraba Lorena solo y a intentar pasarse al pivote, que estaba mejor colocada, se la da para la defensora. Golpe sobre Bea Escribano. Saca más. Bea Escribano para el número 20 y 7 metros. 7 metros sobre la número 20, Sofía Clara. Les está haciendo mucho daño las jugadas del Sistero, está siendo muy estático, muy parado atrás, y entonces los ataques de la primera línea del equipo visitante está atacando mucho, y al momento de la continuidad las defensoras ya están en 7 metros y claro, cualquier toque en 7 metros ya es un parada. Y lanzamiento de la número 11, Fernanda Lima, y parada de 7 metros de Raquel, que está siendo la que está
disparando los 7 metros. Es un auténtico cerrojo para el Elda Prestigio en los 7 metros. 0 de 3 le llevan lanzados. Sale el ataque del equipo local al número 66, Dorothy. Marta da Silva para Mina. Mira que intenta. Y 2 minutos para la número 11, Fernanda Lima, por agarrar. Muy bien lo ha hecho Mina, aprovechando que la estaban agarrando, se ha girado, ha continuado con el balón y la jugadora ha quedado agarrada ahí. Entonces, 2 minutos clarísimos de los señores colegiados. Vamos a ver cómo se plantea el ataque en superioridad ahora a la calzada. A ver si es capaz, con la superioridad de estos minutos, intentar meterse un poco en el marcador. Igual un poco en el marcador. Balón al extremo de la central, Paula Valdivia. ¡Y gol de Paula Valdivia! Balón de Marta directo para Paula Valdivia. Y Paula Valdivia lanza y supera a Lucía Prades. 9-7 en el 7-9 el marcador. En la Prestigio, que vuelve a jugar sin portera. Chile, el penalti que son 6 o 7 metros. 7. Lucía Prades, que hace cambio de ataque defensa para que el equipo local juegue, para que el visitante juegue con una, y recupera el balón. Mira, Dorothy, muy buen recuperado Dorothy el balón, y lanzamiento sin portera y gol de Mina Novich. No les dio tiempo al equipo visitante, hace el cambio de ataque defensa y lanzamiento sin portera y gol para poner el 8-9. Es lo que hablábamos antes, que le ha pasado al equipo local lo mismo. El jugar sin portera es lo que tiene. Juegas sin portera, pierdes un balón, y si el equipo defensor está rápido, te mete un gol. Pasos de la número 20. Ataca la calzada en superioridad para ponerse iguales en el marcador. Sigue en superioridad el equipo local. Manda jugada Marta para Dorothy, balón al pivote y parada de Lucía Prades. Muy buena jugada hecha a la superioridad, pero vuelve a parar Lucía Prades, que, lo volvemos a repetir, está haciendo un auténtico partidazo en la primera parte. Juega en la Prestigio tranquilamente, porque en poco tiempo va a recuperar, y pide tiempo muerto el entrenador visitante Chema Vives. A falta de 5 minutos y medio, pide tiempo muerto. Estamos viendo, con un resultado 8-9 a favor del Elda Prestigio, y es lo que comentamos, estamos viendo, aprovechando ese tiempo muerto, estamos viendo que este el primer partido de la Liga se está decantando bastante por pérdidas de balón, tanto de uno y otro equipo. El equipo que esté más acertado en cuanto a pérdidas de balón es el que mete un poco más de goles, y si distancia al marcador lo iguala. Y entonces intentan los equipos aprovechar esas pérdidas de balón del equipo contrario para poder o bien igualar el marcador, como en este caso ha sido el equipo de la calzada, o bien distanciarse en el marcador, como lo ha hecho antes el Elda Prestigio. Destacar en esta primera parte, por parte del Elda Prestigio, a la portería, a Lucía Prades, que está haciendo muy buenos números, y por parte del equipo local destacaríamos a Mirano Novich, que está siendo un poco la jugadora más acertada en cuanto al lanzamiento y efectividad de cara a gol. Vuelven las jugadoras después del time out pedido por el entrenador Chema Vives. Un balón para el de Prestigio. Vemos que sale la número 22, Camille Giovanna, en el lateral derecho, con la número 14, Agueda, en el extremo derecho. Bea Escribano sigue en el central. La número Sol Ariadna con el número 13 en el pivote. Y en el lateral izquierdo vemos que está la número 94, Casia Janet. Bea Escribano para el lateral derecho, para la número 22. La número 22 para la número 94. Sigue para Bea Escribano, que vuelve a hacer la finta en giro. Balón al extremo y otra pérdida de balón del equipo visitante. Lo que veníamos hablando en el tiempo muerto. Las pérdidas de balón al final entre uno y otro equipo es lo que decanta el resultado. Juega el ataque local, entra Dorothy y gol de Dorothy.
Entra Doro, tiene el 1-1 entre extremo y lateral. Y gol para poner el 9-9 el marcador. 5 minutos para finalizar esta primera parte. Balón en ataque para el de la Prestigio. Vea Escribano. Y a punto de estar en hacer pasos, pero no los ha hecho. Y gol del equipo visitante. Aprovechó ahí un descuadre de la defensa para intentar robar el balón y hacer unos pases, pero aprovechó y sobre el tercer paso ha metido gol. Ataca el equipo local. Doherty en el centro. Y 7 metros por defensa interior. Doherty está entendiendo muy bien en estos últimos ataques el ataque y está aprovechando la defensa, que está un poco estática y son jugadores bastante más altas que ellas, para ir al 1-1 y aprovechar y meter gol. Lanza el penalti Rocío Rojas ahora. Sale a lanzar el penalti y Lucía Prades en la portería, que se queda atrás. Y gol de Rocío Rojas. Sin amagar y sin nada, lanza y abajo. Y a Lucía Prades no le dará tiempo ir a agacharse a recuperar a parar el balón. 10-10 en el marcador, a falta de 4 minutos y medio para la finalización. Ataca el La Prestigio. Sale la número 10 a jugar, que es María. Para el número 22, que lanza y parada. Parada, lanza con oposición y la ha parado Aida. Buena parada, Aida. Balón para el equipo local para ponerse uno arriba. Balón para el equipo local para ponerse uno arriba. Aprovechamos los cambios, sale Carol da Silva y sale Yuselin al pivote. Marta da Silva en el central, que manda jugada. Se coloca Mina Novovic en el centro. Mina, por sale Yuselin, va Marta al medio. Marta, que va a hacer 1-1, aprovecha 1-1 y gol de Marta da Silva. Saca rápido el equipo de la Prestigio. Y pasos. Pasos de la número 94, Casia Janet. Buena defensa del equipo local. Vuelve a atacar el equipo local. Están entendiendo muy bien los últimos ataques, aprovechando los 1-1 con la defensa local debido a la diferencia de altura y de velocidad. Ya que el equipo local en las últimas defensas no está haciendo bien la ayuda al 2-2. Vuelve el 1-1 ahí. Otra vez continúa el balón. Y golpe franco. Golpe franco para el equipo local. Va Mina. Y lanza Mina y parada de Lucía Prades. Buen desmarque rápido de Mina, que le estaban cubriendo. Y lanzamiento desde el centro que para Lucía Prades. Ataca el número 10 para el número 22. Número 22 que lanza. Camille Giovanna y vuelve a parar Aida. Muy bien los últimos minutos de Aida, que está parando los últimos lanzamientos del equipo visitante. Manda jugada otra vez el equipo local. Falta de minuto y medio, manda jugada. Marta para Yuselin, Yuselin para Doherty, Doherty para Mina. Mina que va a fintar, Mina que finta. Y golpe franco. Mina que va a fintar sobre la número 13, Solarianne, y sobre la número 22, Camil, que son las defensoras centrales del equipo visitante. Juega Marta da Silva para intentar jugar el 2-2. Cruce con Doherty. Y balón al pivote. Y gol de Yusele. Muy bien jugado ese 2-2. Bien jugado el 2-2 de Doherty con la pivote. Y muy bien jugado. Para poner el 12-10 en el marcador. 40 segundos. Y gol otra vez del equipo del La Prestigio en otro descuadra de la defensa local. Es la segunda vez que les pasa lo mismo. Intentan ir a subir a robar el cruce y provocar los pases. Golpe franco que pide, tiempo muerto que pide Guillermo Algorri. Para la última jugada, falta de 30 segundos para el equipo local. Entendemos que mandará una última jugada con un último lanzamiento y que no les dé tiempo al equipo visitante tener ataque. Las últimas jugadas del La Prestigio han sido unos descoloques en la defensa local, intentar robar un cruce o intentar provocar los pasos de la central,
pero justo en el último paso han lanzado y han metido gol. Estamos viendo que en los últimos minutos ya de la primera parte el equipo local ya se ha cometido menos pérdidas de balón y ha intentado asentarse un poco más en el partido y quitar un poco los nervios. Y entonces, bueno, eso es lo que ha llevado a que haya intentado remontar el marcador y ponerse uno arriba. El equipo visitante, estamos viendo que están fallando los últimos lanzamientos debido tal vez al cansancio. Recordamos que es el primer partido de la primera jornada. Y ahí todavía estamos, como quien dice, en pretemporada. Todavía los engranajes de los equipos no están muy finos, que digamos. Entonces, bueno, aprovechando, y además que en el pabellón hace bastante calor, son claros los lanzamientos que han sido motivo, por culpa del calor, lo que se les ha permitido fallar. Vemos que mantienen el sitio titular Guillermo Algorri para el último ataque, con Laguna y Paula en los extremos, Dorothy y Marta en los laterales, Mina. Vemos que la defensa de Lela Prestigio ha sido, sube la defensa para intentar provocar una pérdida de balón, y hay que aprovechar y jugar el desmarque sin balón. Quedan 10 segundos, 9. No saca el gol. Gol que no lo ha anulado. Ha anulado el gol porque ha dicho que ha pisado. Gol que ha anulado porque lo ha dicho que ha pisado. Están discutiendo el banquillo. La verdad que desde aquí no lo hemos podido ver. Pero están discutiendo. El señor colegiado dice que ha movido el pie para lanzar. Le está explicando que ha movido el pie para lanzar. El equipo, el banquillo local, no está de acuerdo con la decisión. Le están protestando. Nosotros desde aquí no podemos opinar nada porque la verdad que no lo hemos visto. Bueno, termina esta primera parte con el resultado de 12-11 a favor al equipo local, en el que al final las porterías y las pérdidas de balón yo creo que es lo que está marcando el resultado que está viendo. En Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas.
Clínica Dental Naves. Somos especialistas en todo tipo de tratamiento dental para niños y adultos. Odontología en general, implantes, prótesis dentales, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, blanqueamientos. Nos puedes encontrar en calle Adelantado de la Florida 1, Oviedo, o en el teléfono 984-189857. Clínica Dental Naves, a la vanguardia de la odontología. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en 6 meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a La Zalia, 985 30 8570 o gruporiestra.es. Somos 501 y somos tu agencia de publicidad tanto online como offline. ¿Necesitas una página web, una tienda online, un posicionamiento de marca, una renovación de tu imagen corporativa, una gestión integral de tus redes sociales, un anuncio en prensa, radio o televisión, una valla publicitaria, una campaña de mailing? Nos adaptamos a tus necesidades y hacemos un marketing para todos combinando lo tradicional con lo digital. Somos 501 y somos tu empresa de eventos. ¿Tienes un evento y necesitas una gestión integral del mismo? Te ofrecemos la ejecución llave en mano, catering, iluminación, mobiliario, música en directo, DJ, animación infantil, castillos hinchables y un largo etcétera de propuestas para hacer de tu celebración un acontecimiento único. Visita nuestra web www.501.es o contacta con nosotros en el 606 38 23 67. La publicidad de tu negocio y la gestión de tus eventos, nuestro trabajo. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 oscarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. La Finca Sidrería Agrobar, emplazada en Gascona, el Boulevard de la Sidra. Es un bar donde tradición e innovación se unen en una perfecta simbiosis con el ánimo de destacar lo más importante de cualquier plato o bebida, el productor. Encuéntranos en la calle Gascona 4 Bajo o en el teléfono 985-218-234. La Finca, tu mejor elección de sidrería en Oviedo. Ay, niña, a ver, ¿de dónde sacas la gracia? Autoclub Avilés, 24 horas, 365 días, todo para tu automóvil. Especialistas en chapa, mecánica, electricidad y seguros. Servicio Autoclub Socios, taller colaborador con Mapfre, Verti y Línea Directa. Pre-ITV, descuentos especiales en piezas y recambios. Autoclub Avilés, Avenida de Lugo 135, experiencia desde 1984. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad en fabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli.
taller y lavado de vehículos a mano. Best Drive Grupo. Neumáticos de todas las marcas, aceite, alineación, baterías, frenos, suspensiones, escapes, mecánica en general y diagnosis. AJC Automotor, en calle José Cueto, número 58, Avilés. Teléfono 985-510410. Horario de taller de 9 a 2 y de 3 y media a 7 y media de la tarde de lunes a viernes. Y el horario lavado de vehículos durante toda la semana. ¡Os esperamos! Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. Muy buenas, ya volvemos a estar con ustedes aquí para afrontar esta segunda parte del partido. Resultado 12-11 a favor del equipo local, del Motikov, ante el La Prestigio. Comprobaremos a ver lo que los entrenadores les han dicho a sus equipos y cómo salen en esta segunda parte. Si salen los dos equipos igual enchufados que la que acaban la primera parte o si salen un poco más nerviosas. Lo que hablamos al final de esta primera parte, estamos viendo claros indicios del ritmo de pretemporada, que los equipos todavía no tienen engranaje de jugar y entonces estamos viendo bastantes pérdidas de balones, errores de lanzamiento claros. Vemos que el La Prestigio ahora sale con una defensa 5-1 sobre la central Rocío Rojas, mientras la primera parte defendió 6-0. Circulación de extremo, mínima al medio, juega con el pivote y 7 metros, porque Naila de Andrés lanza el balón al poste y el 2 para 2 ha provocado un 7 metros a favor del Motivco. Rocío vuelve a lanzar 7 metros con Lucía Prades en la portería. Y vuelve a parar Lucía Prades otros 7 metros. Ataca el equipo visitante con Bea Escribano, María de Gracia y Sofía Clara en las primeras líneas. Balón al extremo y gol de la número 30, María Rodríguez. Saca rápido el equipo local, saca rápido Motivco, Rocío Rojas y gol de Rocío Rojas. Vuelve también, saca rápido ahora el gol el equipo visitante. Esto es un partido, como les ve, se denota que a los dos equipos les gusta correr. Se aprovechan la más mínima ocasión para sacar rápido y correr el contraataque. Y golpe franco. Muy buena la ayuda de Naila y de Mina en el pivote. Está jugando en el pivote ahora mismo Lucía García por el equipo del La Prestigio. Bea Escribano, cruce para Sofía, para el número 9, la número 9 que es María de Gracia, va al medio y pérdida de balón de Lelda. Saca Aida. Sube rápido el equipo en segunda oleada, el equipo del Motivkov. Se va Mina y gol de Mina, el 1-1. Lo que estábamos comentando, se nota que a los dos equipos les gusta correr. Cualquier mínima pérdida de balón, gol
o recuperación aprovechan para correr el contraataque, ya sea bien de primera oleada o de segunda oleada. 14-12 para el equipo local. Ataca el de prestigio. Vea Escribano para María de Gracia. Vea Escribano al medio, que hace cruce con Sofía Clara. Y ve otra pérdida de balón. Aprovecha, sube corriendo Lorena Zarco, va al medio, continúa el balón para Rocío y gol de Rocío Rojas. Parece que en esta segunda parte, en estos primeros minutos, ha entrado un poco más entonado el equipo local y ya está aprovechando las pérdidas de balón del Elda Prestigio para irse un poco en el marcador 15-12 y meter gol con gran facilidad en ataques de segunda oleada. Vea Escribano. Para Lucía que va, el 1-1, y gol de Lucía la pivote. Que saca rápido el ataque de centro, Lorena que va al medio, al 1-1, y saque de banda. Está bien que se corra, pero también tenemos que estar atentos a correr con cabeza para no tener pérdidas de balones tontas. Porque ahora casi se ha producido una pérdida de balón tonta por intentar correr y Lorena se había quedado sin balón. Pasivo pitan los colegiados, ante la mano pasivo, sube Mina y lanzamiento fuera de Mina. Corre el Elda Prestigio. Sube de segunda oleada, ve a Escribano al medio, al 1-1 y bien entre Naila y Lorena Zarco han conseguido defenderla. Vuelve al medio, ve a Escribano juega el 2-2, cruce para la número 9. Y bueno, pérdida de balón casi, vuelve a recuperar el balón la número 9, María de Gracia. María de Gracia que aprieta, casi roba el balón Rocío, continúa el balón y golpe franco. Mano arriba de los señores colegiados. Mano arriba, Pepe pasivo, no sabemos cuántos pasos, un pase. Y raya, 7 metros. Aprovecha y sube rápido. Aprovecha el 7 metros, saca rápido la portería para Lorena. Corre Lorena y pasos, lo que hablábamos antes. Está bien correr, pero hay que correr con cabeza. Antes ya casi le pasa lo mismo de hacer pasos y ahora los ha hecho. Se corre bien, pero queda ahí con la duda de si se la pasa al extremo o no, porque la defensora, la número 66, Aitana Pastor, lo hace muy bien. Intenta disuadir, amagar. Entonces queda con Lorena con la duda de si se la pasa a Paula Valdivia o entra ella sola. Después de estas imprecisiones por ambos equipos, ahora el Elda Prestigio hace un ataque un poco más paradito. El ataque posicional. Vea Escribano va sobre Mina. Continúa el balón sobre Sofía Clara y golpe franco de Rocío Rojas. Saca la pivote Lucía sobre Sofía Clara. Bajo al 2-2, continúa el balón sobre Escribano, que va hacia el medio, se entra por el hueco y gol. Gol de Bea Escribano, está leyendo muy bien, saca rápido el equipo local, Rocío, continúa el balón, para el extremo, Paula, y gol. Que no, pitan 7 metros, porque ha sido gol del extremo, pero pita 7 metros porque ha pisado para lanzar. Y 2 minutos para la número 9, María de Gracia. Al lanzamiento, Rocío Rojas. Rocío Rojas al lanzamiento de 7 metros. Amaga. Y toca con el pie Lucía Prades, pero no consigue detener. Gol de Rocío Rojas en 7 metros. Hace cambio de portera para jugar sin portera el equipo Chema Vives con el Elda Prestigio, para que sean 6-6. El Elda Prestigio juega sin portera. Manda Bea Escribano jugada. Casi está a punto de robar Rocío el balón. Sube la número 22 a lanzar. Y para Aida. Para Aida y recupera el rechazo el equipo. Y el equipo Rocío Rojas que ahora se ataque con superioridad. Para el ataque, para jugar una superioridad, manda jugada a Rocío Rojas, este ataque en superioridad, abre Mina, abre el Rocío y casi pierden el balón, vuelven a mandar jugada, balón al extremo María que tiene hueco y gol de María.
Gol de María en extremo en superioridad. 17-14. Ataca el de la Prestigio, que vuelve a dejar la portería vacía. Bea Escribano. Bea Escribano para Camil. Sofía Clara para Bea Escribano. Lucía. Lucía para Camil. Para Sofía Clara. Que va a lanzar. Y. Oh, entra un gol llorando. Bota en el poste y entra. No ha podido pararlo Aida. Manda, intenta sacar el motivo, pero. Le manda a repetir el balón. Entra la excluida y casi roba el balón. No se estaba dando cuenta el Motivko, entonces estaba jugando el balón por allí y casi le roba el balón. Se mantiene la defensa 5-1 sobre Rocío Rojas de la número 9, bastante adelantada. Balón en el medio, continúa el balón. Y golpe franco. Balón al pivote y golpe franco. Golpe franco que juega el 2-2, mira, y golpe franco. Va Rocío al medio con el gol 2-2. Y lanzamiento fuera. Lanzamiento fuera. Ataca la número 9, María de Gracia. Para Bea Escribano. Sofía Clara. Pide en pie, pero los señores colegiados no lo pitan. Dice que le dan por encima la rodilla. Va la número 9 al medio y recupera el balón. Juegan al contraataque. Paula Valdivia en el contraataque y gol. Muy bien, Paula Valdivia en el contraataque. Con la posición. En carrera la cintó y luego lanzó esquivando la portera. 18-15 a favor de la calzada. En el minuto 9 de partido ahora mismo. Había metido golpe a Escribano, pero le pitan, habían pitado golpe previamente por pasos. Manda a repetir. Saca el golpe franco, Lucía, para Bea Escribano. Bea Escribano continúa el balón. Y busca María, falta en ataque, pero no la pitan ni es gol. Ha buscado una falta en ataque, pero ya le ha dicho el árbitro que no es. Sube rápido el contraataque. Y 7 metros. Suben rápido el contraataque de segunda oleada. Le pasan el balón a Naila Andrés. Y 7 metros. Está Chema Vives riñendo a sus jugadores porque no se están dando cuenta de que tiene que quedarse alguien en el centro para impedir esos saques rápidos del medio. Vuelve Rocío, lanzamiento de 7 metros y gol de Rocío Rojas. Manda jugada Bea Escribano para Sofía Clara para María de Gracia. Bea Escribano para el medio, para María de Gracia, que intenta el 2-2. Y golpe franco de Naila Andrés. Muy bien defendida por Naila Andrés. Saca Lucía. Bea Escribano para María de Gracia. Lanzamiento al poste en apoyo de María de Gracia, que se va al poste y fuera. Balón para el Motivko. Ataca en posicional. Rocío Rojas, que manda a Naila de Andrés colocarse en un lateral, en un lado de la defensa. Manda jugada, circula María. Juega Mina para Rocío. Rocío entra y 7 metros. Rocío, que hace el 2-2 en el centro entre dos defensoras y defensa interior, y entra. 7 metros a favor de Rocío, a favor de la calzada. Cambio en la portería. Cambia la portería, SAL, la número 21, María Asunción, a intentar detener el lanzamiento. Ya que los últimos lanzamientos, la número 55, Lucía Prades, no ha tenido acierto. O sea, la número 21, lanza Rocío y gol de Rocío. Gol de Rocío, 20-16. Del Elda Prestigio.
que estamos viendo que en defensa están teniendo bastante más problemas que en la primera parte para detener el ataque local. Y en ataque, en los últimos ataques, no están teniendo las ideas claras, por lo que están fallando bastantes lanzamientos y teniendo pérdidas de balón. La defensa 5-1 que había planteado al inicio de esta segunda parte sobre la central Rocío Rojas, parece que no está teniendo el éxito que él pensaba tener, entonces no sabemos si cambiará la defensa o seguirá más. Y en el equipo de Prestigio se ha sentado la pivote número 2, Lucía Gracia, ha entrado Sol Ariadna ahora en ataque. Las demás jugadoras continúan siendo las mismas. Bea Escribano para Sofía. Se cambio con María de Gracia. María Gracia al 1 por bien. Vuelve María de Gracia al 1 por sobre Imanovic, que consigue pararla bien y la ayuda Naila Andrés y Rocío Rojas. Vuelve al 1-1, pero vuelve a detenerla bien Mina Andrés, otra vez. Esa defensa. Circula ahora la extremo derecha sin balón, le llega el balón y por defensa interior de las dos defensoras centrales provoca un 7 metros. Hay que estar atentos a esas circulaciones sin balón, porque una vez que le han levantado mano el pasivo a los colegiados, han provocado un 7 metros. Sale Raquel a la portería otra vez para detener el lanzamiento de 7 metros. Y vuelve a fallar otro lanzamiento, la número 10, María Molet. Cuarto lanzamiento que falla del Da Prestigio de la misma manera. Lanzamiento al bote y se le va o bien por arriba de la portería o bien al larguero. Se les está haciendo la portería pequeña cuando sale Raquel en los 7 metros. Sube lo que hablamos antes en el tiempo muerto de Chema Vives. Lo que ha cambiado en la defensa es que ha subido a una especie de 4-2 tanto sobre Lorena Zarco como sobre la central Rocío Rojas. Y gol de Rocío Rojas, el 1-1, el centro, gol de Rocío Rojas otra vez. Está leyendo muy bien el ataque Rocío Rojas, ese 1-1. Está leyéndolo muy bien, aprovechando los desdoblamientos, tanto de los extremos como de las primeras líneas, y aprovecha el 1-1 sobre las defensoras centrales para penetrar y lanzar a portería. Pase al pivote y raya. Pérdida de balón otra vez. Pase de la número 9, María de Gracia, sobre el pivote. La número 13, Sol Ariadna, que se le ha escapado y ha pisado. Balón perdido por el equipo de Prestigio y ataca el Motivco. Devuelve al 5-1 otra vez en la Prestigio. 5-1, ataca Rocío Rojas, balón al extremo. Paula Valdivia, continúa, circula. Lorena Zarco en el centro. Pasos de Lorena Zarco que está. La están presionando y está cometiendo pasos. Tarjeta amarilla al banquillo local, al segundo entrenador Luis Abelino, por protestas por estos pasos. Ataca el de Prestigio, la número 9, María de Gracia sobre Naila Andrés, que hace golpe franco sobre Naila Andrés, sobre María de Gracia. Ve a Escribano al medio sobre Mina Novich y la vuelve a detener. Lanza la número 9, María de Gracia, y vuelve a parar Aida. Recupera rápido el equipo local Rocío, pero se equivoca al pasar el balón y pierde el balón.
una vez recuperado el balón hay que jugar con calma, no tienen prisa. Se está diciendo Guillermo que no tienen prisa, que van con el marcador a favor, no tienen ninguna prisa. Se recuperan el balón, hay que jugar, si no se puede correr, pues hay que jugar un poco más despacio y aprovechan y recuperan. Circula el extremo izquierdo, juega Bea Escribano para el número 9. Número 9 que intenta atacar sobre Naila Andrés y a punto de pitarle dobles, pero le pita golpe franco sobre Naila Andrés, que la tenía agarrada. Ataca la número 33 Bea Escribano sobre Leona Zarco, que la detiene bien. Está siendo un poco más parado estos últimos ataques de Alda Prestigio y levanta la mano el señor colegiado, motivo de ello. Golpe franco otra vez. Golpe franco. Golpe. Paso uno. Lanzamiento. Y gol. En el último pase. Gol de la número 9. María Gracia, que lo ha hecho muy bien. Ha amagado y como tenía pasos todavía, ha caído y ha lanzado. Y otra pérdida del balón del equipo local. Que provoca el contraataque. De Elda Prestigio y gol de Elda Prestigio. Está aprovechando las últimas pérdidas de balón del equipo local para volver a meterse en el marcador. 22-18. Últimas pérdidas de balón. Tal vez por los nervios, calor, el estar en pretemporada y que físicamente todavía no estamos los jugadores que no están para aguantar en el tiempo entero. Y eso se nota al final en pérdidas de balones, que encima pérdidas de balones tontas porque son balones que no se pasan a nadie o que intentas pasar las manos y se te escapa. Y otra pérdida de balón que provoca otro contraataque de la número 11. Gol de Fernanda Lima. Pierde el balón de Mirano Novic al botar el balón y lo que provoca en los últimos tres ataques son tres pérdidas de balón que provoca tiempo muerto de Guillermo Algorri. En el casi 17 de partido. Estas tres últimas pérdidas de balón se ha producido por buena presión del equipo visitante. El último balón ha sido una bote de Mijanovic que la defensora le roba el balón. Coge el balón y se lo pasa a la defensora, a la que estaba diciendo 5-1, en este caso Fernanda Lima, que provoca el contraataque. Imagino que Guillermo ahora les dirá a sus jugadoras que tranquilicen un poco, que jueguen más tranquilas en ataque y que no tienen y que aseguren sobre todo los pases de balón, ya que están perdiendo balones muy tontos. Y en cambio, imaginábamos que Chema está diciendo a las jugadoras del Da Prestigio que sigan con esta intensidad en defensa, que habían bajado un poco la intensidad al principio de la segunda parte, ahora están volviendo a subir la intensidad en defensa, lo que provoca la esperanza en ataque. Y en ataque estará volviéndoles a decir que era lo que había venido bien en la primera parte, que era correr el balón, ya que en ataque posicional les está costando mucho más meter gol. Veremos que en estos últimos 13 minutos de partido cómo juegan los dos equipos. Vemos que hay cambios en el Motivco. Sale en el extremo izquierdo Lucía Laguna, se retira María. Se retira Rocío Rojas y entra Marta da Silva, que en la primera parte la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Y en esta segunda parte está haciéndolo muy bien Rocío Rojas y entendemos que le dará un poco de descanso para disputar los últimos minutos. Ya que estaba siendo la jugada más destacada de este Motivco en el inicio de la segunda parte. Y dos minutos para la número 94 que acaba de entrar a jugar casi sobre una acción sobre Mina Novovich que le ha dado con la mano en la cara, parece ser. Los colegiados están debatiendo, están haciendo protocolo para ver si son dos minutos. El público pide tarjeta roja porque le ha dado en la cara. El entrenador local está pidiendo que ha sido con el pecho. Los señores colegiados le están diciendo que tranquilo. Y están ahí esperando a que la jugadora local se levante. Imaginemos que para charlar dos minutos o simplemente para decir nada. Imaginemos que sean dos minutos, ya que están haciendo protocolo y han hecho protocolo. Entonces, bueno. Ahora se levanta la jugadora. Ha entrado la médico y ha entrado el segundo entrenador. Y como decimos, dos minutos a la número 94.
acaba de entrar a defender y le han echado 2 minutos. Están aprovechando para secar donde ha caído la jugadora Mina y se reanudará el juego con superioridad en el equipo local. Saca Nelea Andrés para Marta da Silva. Mina Novich. Marta da Silva, Lorena Zarco. Marta, Mina. Para Marta. Marta, que pierde el balón. Le intenta pasar al extremo y pierde el balón. Buena recuperación de la número 33, Bea Escribana. El equipo del visitante que hace cambio, que juega sin portera para intentar ser iguales en el ataque. Está jugando sin portero ahora mismo. Manda jugada Bea Escribano. Bea Escribano para María de Gracia. María de Gracia, Bea Escribano. Bea Escribano, María de Gracia. Levanta la mano, los sueños colegios de pasión. Y golpe franco. Casi pierden el balón, pero pita golpe franco por dar en el pie. Siguen en pasivo, están en pasivo el equipo visitante. Saca la pivote para la número 9. La número 9 que va al medio. Y golpe franco de nuevo. Se queja de un golpe en la cara, pero los señores colegiados dicen que no ha sido nada. Dicen que ha sido con el pecho, que no ha sido nada. Pasivo. La jugadora sigue protestando, pero nada. Saca el número 9, lanzamiento y fuera era el número 9. Ataque de la calzada con una más. Veremos si aprovecha el ataque con una más, ya que los últimos ataques con una más no los ha aprovechado. Ataque con una más, manda jugada a María, pasa el pivote y vuelven a perder el balón otra vez. Vuelven a perder el balón. Están teniendo los ataques con una más, están empeñando en atacarlo, acabarlos muy rápido y están perdiendo el balón porque encima no están ni llegando a lanzar. Son pérdidas de balón de pases que les directamente se los dan a las defensoras. Sigue jugando sin portera la Prestigio debido a la exclusión. Va la número 9 al medio, juega para Bea Escribano, que entra por el medio a lanzar y gol de Bea Escribano. Aprovechó un descuadre de la defensa para meter gol. Ha entrado. Está ahí echándole la bronca a Guillermo a Naila porque pasó Bea Escribano por el círculo central, que como recordemos, una de las últimas normas es que las jugadoras no pueden pasar ahí para que le diese con el balón, que serían 2 minutos. Recupera la excluida Lelda Prestigio y vuelve a la defensa 5-1. Falta en ataque de Mina. Están ahora. La defensa del de Prestigio está siendo un poco más agresiva, lo que está provocando bastantes imprecisiones por el equipo local. Sale ahora Carol da Silva a defender para darle descanso a Mina. En el centro de defensa. 21-20 en el marcador. Sale el número 24, Kaisa Janet, en el ataque del da Prestigio. En el centro, Bea Escribano. Para el 94, que sube a lanzar. Y gol de la número 94. Empate en el marcador el Lelda Prestigio. Saca rápido el equipo local. Y vuelve Rocío Rojas al. Y después de unos minutos, vuelve Rocío Rojas al campo. Sale Marta da Silva. Rocío Rojas, Lucía Laguna. Lucía Laguna que va, Lucía Nazarco. Lorena Zarco al medio, Rocío, Mina, que sube a lanzar y parada para Lucía Prades. Estos últimos ataques por parte del equipo local no están haciendo nada claros, lo que ha provocado que el equipo visitante se haya vuelto a meter en el marcador y ha llegado a empatar. Juega Bea Escribano. Bea Escribano para Casia. Bea Escribano va al medio para el 2-2. Bea Escribano va al medio, amaga el lanzamiento, intenta jugarlo. Golpe franco sobre Bea Escribano. Pita raya de la defensora. Pita raya de la pivote, de la número 13, Sol Arianda, que en el bloqueo pisó. Otra pérdida de balón para el equipo de Prestigio.
Sale Lorena. Sale Dorothy por Lorena al campo. Vuelve a atacar Rocío. Rocío para Dorothy. Dorothy para Rocío. Rocío para Mina. Rocío. Dorothy que va al medio. Golpe franco sobre Dorothy. Saca Naila. Pide distancia para Rocío. Rocío que va al medio. Y golpe franco. Circula Paula Valdivia. Rocío va, juega lateral derecho. Pasa sobre el pivote. Vuelve Rocío. Rocío que entra por el medio. Bota y parada de Lucía Prades. Lo había hecho bien Rocío. Había en el último, antes de pisar, había botado. Va Mina al medio. Que la agarran. Y golpe franco, señalados colegiados, aunque el banquillo local piden 2 minutos. Y el público también, por empujar en el aire. Señores colegiados, han pitado golpe franco, pero paran el tiempo para mandar secar. Sacamos el golpe franco, Rocío iba a hacer cruce con Dorothy, pero me lo han hecho golpe franco. Entra Dorothy entre 1 y 2 y golpe franco. Está el equipo local en pasivo. El equipo local está en pasivo. Y tiene un pase, va Dorothy y balón y vuelve lanzamiento Naila Andrés sola desde el pivote y vuelve a parar Lucía Prades. Ataca el de la Prestigio, suben los 94 Caixa Janet y gol de Caixa Janet. Para poner el uno arriba en el marcador. Y Dorothy finta Caixa Janet. Para el tiempo los señores colegiados, Dorothy cae en el suelo. Parece que el señor colegiado dice que le ha hecho la zancadilla. Y 2 minutos para el número 94. Esperemos que solamente sea el golpe, que Dorothy siga en el suelo. Vemos que hay cambio en la portería local. Sale Raquel al campo y se sienta Aida para los últimos 6 minutos y medio. Vuelve a entrar Dorío Lorena Zarco al campo por Dorothy, que parece que está molesta con el golpe. Posiblemente sea un bocata. Veremos si el Motivco aprovecha esta superioridad para igualar el marcador en este ataque. Mina para Rocío. Rocío para Lorena. Lorena para Rocío. Mina. Mina para Rocío. Rocío que va al medio. Lorena. Balón al pivote y 7 metros. Siete metros, pisando. Pisando de Naila Andrés en el pivote. Ataca el da Prestigio. Esta vez con uno menos porque no quita la portera. No se arriesga a quitar a la portera por si pierden los balones y se meten. Entonces ataca con 5 en pista. La arena para Bea Escribano. Bea Escribano. Solarianda. Ataca sobre Carol y golpe franco. Levantan la mano los colegiados otra vez. Están en pasivo. La Prestigio está en pasivo. Bea Escribano se la tira al fly. Y gol de la Prestigio que pone el 21-23. Gol de la número 9, María de Gracia. Mina que le pitan dobles. Va botando, se le escapa el balón, lo vuelve a coger y le pitan dobles. Estos últimos ataques del Motivco están siendo un poco
caóticos, bastantes pérdidas de balones, lanzamientos no claros, y es lo que ha permitido al Lela Prestigio meterse en el marcador 2 arriba. Sigue el Lela Prestigio en ataque con una menos. Un golpe franco sobre el número 9, Marina de Gracia. Recupera la excluida ya. Sube lanza la número 9 y para Raquel. Sube la número 9 a lanzar y ha parado Raquel. Sale Dorothy al campo otra vez. Ya parece que se ha recuperado del golpe anterior. Y vuelve a jugar de lateral derecho por Lorena Zarco. Sigue la defensa del equipo visitante con 5-1 sobre Rocío Rojas. Va Lucía Laguna al medio y golpe franco. Entra Dorothy entre el extremo y lateral y lanza fuera. Estaba bien la intención, pero ha salido Lucía Prades a intentar detener el lanzamiento y se la ha hecho pequeña la portería y lo ha lanzado fuera. Ataca el de Prestigio, ve a Escribano. Ve a Escribano para casi. Casi para Sofía Clara. Ve a Escribano. Ve a Escribano, casi. Ve a Escribano otra vez. Circula la número 11, Fernanda Lima. 7 metros. Sube, roba el balón, Lucía Laguna no llega. Y 7 metros por defensa interior de Carol da Silva. Al lanzamiento, la número 94 casi a Janet. Raquel en la portería. Y vuelve a parar Raquel. Vuelve a parar Raquel otra vez. Sexto lanzamiento desde 7 metros que para Raquel o que falla el de Prestigio. De la misma forma, además. En el larguero o que se vaya por afuera. Juega Rocío para Mina. Golpe franco sobre Mina. Se alca Naila, Naila para Rocío. Y vuelve pérdida, bueno, pérdida de balón del Motivco. Tardaron mucho en seguir el balón al extremo y luego intentó Paula pasárselo a Naila, que estaba solo en el pivote, pero lo ha cortado. Sube la defensa Guillermo al 4-2 con vista sobre Bea Escribano y sobre la número 41 Claudia Martínez. Pide tiempo muerto Chema Vives aprovechando esa defensa 4-2 que ha hecho con dos mixtas para intentar preparar algo. 21-23 en el marcador para el de Prestigio, minuto 28-13. Imaginemos que Chema Vives aprovechará para mandar alguna jugada y viendo que el equipo local ha subido esa defensa doble mixta para intentar preparar algo o incluso ha cambiado oponentes y luego preparar algo en defensa, ya que un gol ahora les propondría automáticamente el partido ganado. A su parte, que creemos que Guillermo intentará cambiar la defensa, organizar algo en defensa y les mandará a sus jugadoras que recuperar el balón rápidamente y correr al contraataque para intentar meter el gol lo más rápido posible. Vemos que Rocío se mantiene con la mixta sobre la número 41, Claudia Martínez, y Dorothy se mantiene en mixta sobre la número 33, Bea Escribano. Y Naila también sobre la lateral izquierdo, que es María de Gracia. María de Gracia para el número 33, que está sola, Bea Escribano. Y 7. Lanzamiento de la número 9, María de Gracia. Y para Raquel, pero le pitan 7 metros por defensa interior. 7 metros. Que intentará ejecutar la número 14, Águeda Rafaela. Águeda lanzamiento. Raquel en portería.
y otro lanzamiento que falla, pero coge el rechace y mete gol. Han vuelto a fallar el lanzamiento de la misma forma. La verdad que menuda casualidad, yo creo que nunca lo hemos visto en el mundo de balonmano. 7 lanzamientos de 7 metros fallados de la misma forma, aunque esta vez ha recogido el rechace y lo ha metido. Entra Doroti por el lateral derecho y para Lucía Prades. Ahora defensa individual a todo el campo del Motivco para intentar recuperar algún balón y provocar alguna pérdida del balón del equipo visitante. El equipo de La Prestigio está desmarcando sin balón muy bien. Están jugando. Y lanzamiento fallado por la número 13, Solarianda, pero saque de banda a favor. La ha parado Raquel, pero saque de banda a favor de La Prestigio. Ve a Escribano sobre Naila Andrés. Golpe franco. Ve a Escribano otra vez, a la número 9. Gracias, finta. Y gol de la número 9. Perdón. Ha pitado pasos el señor colegiado. Ha pitado pasos. Pita pasos el señor colegiado. Así que el gol no ha subido al marcador. Quedan 8 segundos. Lanza Paula desde el extremo. El gol de Paula desde el extremo. 22-24 y final del partido. Final del partido. Que están celebrando el equipo de La Prestigio, un recién ascendido. Están celebrando la victoria en el campo del Motivco. Espero que hayan disfrutado del partido y los veremos dentro de 15 días otra vez aquí. Asturias tenemos muchas cosas de las que podemos presumir. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser y de vivir. En Alimerca llevamos 35 años apostando por lo nuestro y cuidando de nuestro entorno. Alimerca, orgullosamente asturianos.